Luis Alonso al área, cabezazo retrasado. Hay un pitazo del árbitro, después está cayendo el Pipe Baloy. Esto me parece que tiene malos tintes, me parece que son balazos. Han sonado ciertas descargas en la tribuna y por la reacción tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Esperemos que esto no se salga de control. Suena como una especie de balacero. El funcionario aclaró que los policías se encontraban al interior del Casino Red, brindando al funcionario aclaró que los policías se encontraban al interior del Casino Red, brindando apoyo a inspectores municipales, por lo que no observaron el momento preciso. Están los interiores del casino, ven gente corriendo, llegan, en esto también llega el llamado por parte del C5 a los radios móviles que portan los compañeros y ellos se trasladan corriendo. No nos lo permitieron, nos dijeron que nos fuéramos al segundo piso. Nos llevaron a una parte donde había una salida de emergencia, arquitecto. Sabe que estaba cerrada, pero atrancada, arquitecto. O sea, si es una salida de emergencia, ¿por qué está con llave? ¿En la planta alta o en la planta baja? No, señor, en la planta del segundo piso. Eso, ahí sí había una puerta por donde ustedes pudieron haber salido. No salimos. Nos después de que no pudimos abrir eso, nos tuvimos que pasar, fíjese bien. No se ha dicho, pero lo voy a decir. De un piso a otro, uno muy amable muchacho que trabaja ahí se puso de escalón, su espalda fue un escalón para mí y para muchas otras personas, inclusive una mujer embarazada.
que los otros cárteles tomaran medidas extremas, por ejemplo, el cártel del Golfo, ¿no? O si el cardenal Guillén tenía a estos gafes, a los famosos Zetas, únicamente como una escolta de compañía. Eran 30 sujetos. Él los quería para presumir, para blofear ahí entre sus colegas, ¿no? Que él no traía una escolta cualquiera, él traía una escolta militar, ¿no? Cuando empieza la violencia del cártel de Sinaloa, apoyado con el gobierno federal, contra el cártel del Golfo, es ahí cuando los Zetas se multiplican y cuando Uciel decide convertir a esa escolta en un ejército. Y es ahí cuando de pasar de 30 pasaron a 100, a 200, a 300, hasta tener la situación que tenemos hoy, ¿no? Esa es la vida que se da el Chapo Guzmán. Es mentira que está metido en la sierra, espantado, a salto de mata por el gobierno. Eso es una falsedad. Eso es una historia, un cuento chino que nos quiere contar, que nos ha venido contando el gobierno federal desde el sexenio de Vicente Fox hasta la fecha, y que sin embargo yo lo pude demostrar, no es un asunto que yo crea o que yo piense, está perfectamente documentado en el libro de los señores del narco, como este hombre, lo único que le preocupa por supuesto son sus enemigos, los otros líderes de los cárteles, porque él cuando está cobijado por la policía federal o por la AFI en el sexenio pasado se sentía bastante tranquilo, bastante a gusto, ¿no?